La suma de dos números impares es 28. ¿Qué números son? ¿Cómo represento un número impar? No, x más 1 no es un número impar porque x podría ser 3 y 3 más 1 es 4. Un número par es 2x. Porque sea que, lo que sea que valga x, si vale 1, 2 por 1, 2, es un número par. 2x más 1 es un número impar. Valga lo que valga x. El siguiente, me falta una palabra, impares. Consecutivos. ¿Cuál es el número siguiente impar a 2x más 1? Muy bien. Que si le sumo 2 a un número impar, consigo el siguiente. Pues me dice que la suma de esos dos números es 28. Fácil, fácil. 2x más 2x, 4x. Y lo otro pasa restando. 28 menos 4 es 24. Y me queda que x es 4 pasa dividiendo, x vale 6. Por tanto, un número es el 13, 2 por 6, 12, más 1, 13. Y el otro número es 2 por 6, 12, más 3, 15, más 13, 28.